Acompañamos en exclusiva a Bárbara López y Badir Derbez a la filmación de El Mesero, película que se estrenará en 2020 y en la que comparten créditos con figuras como Sabine Mussier y Emiliano Zurita. Yo estoy contento, la verdad es que nos ha ido muy bien. Llevamos yo creo que unas 2 semanas de rodaje y las escenas están quedando padrísimas, el elenco súper buena onda, Bárbara más o menos, pero ahí vamos, ahí vamos. Tienes razón. No, muy contenta. La verdad que, o sea, bueno, por lo menos para mí es como mi primer proyecto de cine, entonces estoy súper contenta por eso y además sí promete mucho, tienes toda la razón. Y llevo poquitos llamados, yo, pero estoy muy contenta, me la paso muy bien con él, es muy gracioso, me río mucho y pues... Esas me reí, ¿ya viste? Exacto. Está bien. Bárbara, quien dará vida en esta cinta a la hija de un acaudalado empresario que se enamora de un mesero, está feliz de cumplir sus sueños profesionales. La verdad que nunca pensé que como que se fueran a juntar dos de mis sueños más grandes y eso, pues estoy como que nerviosa, la verdad, porque sí, aunque ya tengo como experiencia en esto o la estoy agarrando, pues al final esto representa para mí como algo muy importante, que es eso, como que siempre quise hacer una película. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz.